trompita menos yo. Buenas noches. Mi nombre es Estetoscopio Misma Chaires. Y la única razón por la que estoy aquí es que vengo a anunciarles una gran cosa de el este de la sociedad. ¿Por qué? Porque se nos ha ocurrido un negocio ahora sí en el lote que no nos va a fallar y una cosa que les va a servir a todos ustedes y a sus chamacos y a sus familiares. Ahora sí, ya ven, el otro día llegaron mis hijos y me dijeron, papachito, papachito, ¿qué es eso del eclipse? ¿Qué tanto se comienta por doquier? Ah, digo, el eclipse es una cosa de que tiene que ver con el sol y la luna. Ay, papachito, ¿pero qué es eso del eclipse? Dímelo rápido, por favor. Le digo, es muy sencillo. Mira, ¿se acuerda cuando hemos ido al cine? Que su mamá de ustedes se para ir al baño y nos tapa toda la pantalla, a todo el cine. Que todo el mundo chifla, ¿quién sabe una cosa que tiene siete sílabas? Ah, sí, papachito. Y ese es el eclipse. Ese es el eclipse, porque se le monta la luna al sol y entonces ya no se ve el sol. Y entonces se me ocurrió, pues, viendo tanta ignorancia de mis hijos, dije, bueno, todos deben andar más o menos por el mismo, por la misma cosa. Y entonces, ya organicé para el día 10, no el 11 de julio, cuando van a hacer el eclipse. No, el día 10 vamos a hacer el estetosclipse. Allá en el lote vamos a hacer un simulacro para que la gente aprenda de que no tiene que verlo, y eso lo vamos a hacer ahí. Y va a costar nada más 20 mil baros y les vamos a vender en la entrada estas cosas de estos lentes. ¿Qué? Para que los vean, los vamos a vender ahí porque es un simulacro, porque entonces vamos a estar así todos. Y entonces vamos, va a haber concierto, ahí sí va a haber concierto, no como este Teotihuacán que se les cebó. Ahí sí va a estar mi hijo Caleidoscopio, va a ser Jean-Michel Medina Chaires con su banda, tocando cuando calienta el sol, Amor Chiquito, quién sabe por qué, pero me gusta. Y también va a estar la séptima luna, también la va a cantar. Y vamos a sembrar ahí este pasote para que se pongan locos todos. Y vamos a estar ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a estar ahí el sol. Va a estar el sol. Y entonces vamos a colgar a mi suegra desde un poste. Así le vamos a jalar la cuerda para que eclipse al este sol con su figurita que ella tiene así. Ya le hicimos su vestuario de luna, quedó muy bonito. Ahí con quesos y todo le pusimos ahí para que sea una lunota. Y entonces, ahí va a estar. Claro, vamos a ponernos todos esto, porque al día 11 es muy peligroso ver así, porque si se quedan ciegos aquí no se van a quedar ciegos, pero como el sol le llega a mi suegra, entonces sí, le calienta el cebo y le cae uno en los ojos y le arde uno mucho. Entonces vamos a estar así viendo todos el estetosclipse y prometido luego el temblor. Eso sí va a haber temblor al final. Oh. Porque le vamos a cortar la cuerda a mi suegra. Y entonces, ¿qué haría? Nos vamos a quedar todos así. Entonces, los esperamos en el lote para que vayan al simulacro del estetosclipse y no se les vayan a quedar mal de sus hojaldras. Entonces, adiós y pan.